buenas tardes a todas y a todos. Últimamente se está convirtiendo en una coletilla esto de bienvenidos, bienvenidas a las charlas que damos del Círculo de Cultura. Todos los compañeros estamos muy orgullosos y estamos encantados de seguir abriendo caminos y sobre todo un especial que toca muchas fibras sensibles, que es la memoria histórica. De una manera u otra, hemos tenido grandes personas que se han desplazado desde sitios lejanos para venir aquí y nunca les estaremos suficientemente agradecidos. Yo solamente os voy a ir presentando el nombre de cada uno porque quiero que cada uno diga dos cosas de él y luego les dejamos hablar cada uno de su asociación, cada una de sus experiencias. Aquí tengo a Chato Galante. Yo formo parte de la coordinadora de apoyo a la querella argentina y me he querellado contra Billy Arnillo, contra un torturador en Argentina y en España. Yo soy Jun Quiñonero, soy diputada en Les Corts Valencianes por Podemos. Soy presidenta de la Comisión de Igualdad y Políticas LGTBI. Soy miembro también de la plataforma contra la impunidad del franquismo en el País Valencià y formamos parte también de la coordinadora de la querella argentina. Y llevo muchos años además implicada en la memoria histórica y en la lucha además en defensa de los derechos de las madres robadas y los bebés secuestrados. Hola, buenas tardes. Yo soy Chalo Arroyo, soy la coordinadora de la Comisión de Memoria Libertaria de CGT y formamos parte CGT de la comisión, de la coordinadora de apoyo a la querella argentina por los crímenes del franquismo. Nosotros, como sindicato, nos hemos querellado por los trabajos esclavos, los trabajos forzados de los presos que se produjo durante el franquismo. Buenas tardes, soy Sol Luque, de la asociación Todos los Niños Robados, son también mis niños, e integrante también, como todas las asociaciones compañeras de la mesa, de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo. Mi asociación y otras asociaciones, en total 5, nos hemos querellado también en el Juzgado de Buenos Aires por todos los niños desaparecidos durante el franquismo. Hola, buenas tardes. Yo soy Maite Parejo, soy abogada en el despacho Guernica 37, que toma su nombre de los crímenes cometidos en Guernica, los crímenes de lesa humanidad. Soy vicepresidenta de la Asociación por Derechos Humanos de España, la cual forma parte también de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina. Aquí, en este país, sin embargo, se han juzgado crímenes contra la humanidad, crímenes cometidos por la dictadura argentina, se ha abierto un proceso a Pinochet, se ha juzgado la dictadura en Guatemala, se siguen hoy juzgando casos de justicia universal, aplicando criterios que no se aplican a crímenes cometidos en este mismo país. Durante un tiempo, a mediados finales de los 90, este país formó parte probablemente de lo que podría ser la vanguardia de la justicia universal. Fue el país que puso en marcha, por ejemplo, el mismo abogado al que rindo homenaje porque murió el año pasado, Carlos Slepoy, puso en marcha la querella contra Xilingo y se abrió el proceso en España y terminaría abriéndose los procesos que acabaron con la impunidad de la dictadura argentina. Cuando sucede esto, la gente aquí empieza a decir, bueno, pues ¿por qué no levantamos la alfombra aquí? Porque aquí hay unos pocos, hay más de 140.000 personas en fosas comunes, hay centenares de miles de gente que fue detenida, torturada,
encarcelada, etcétera, hay bebés robados, hay centenares de miles de personas que hicieron trabajo en condiciones de esclavitud, hay, como hemos dicho en muchísimas oportunidades, una situación en la que no hay un puñetero pueblo de este país donde no se cometieran crímenes, donde no hay un crimen que se le pueda ocurrir a alguien que no haya sido cometido por la dictadura del general Franco en nuestro propio país. Y esto no solamente en la más absoluta impunidad, sino que algunos de los prohombres que llevaron adelante ese tipo de represión son hoy reconocidos como padres de la patria y están convenientemente condecorados, no solo por la dictadura, también por la democracia. Yo me querello contra Billy el Niño, Billy el Niño fue condecorado por la dictadura y fue condecorado por la democracia, y hoy está cobrando un sobresueldo del ímprobo trabajo que le llevó adelante torturando miles de personas en este país. Esa denuncia no hemos podido llevarla, no pudimos llevarla aquí, tuvimos que hacer 10.000 kilómetros porque nuestra idea era eso tan viejo como el cante de ida y vuelta. Nosotros conseguimos que se juzgara la dictadura argentina a partir de un proceso abierto en España, porque no le dábamos la vuelta e intentábamos juzgar la dictadura española a partir de un proceso abierto en Argentina. Y lo abrimos, nos presentamos allí y la Corte Suprema Argentina decidió que sí, que lo que no se hacía en España sí se debía de hacer allí. Y lo hizo haciendo referencia a la resolución del Tribunal Supremo que permitió abrir los procesos en Argentina. Citaba al propio Tribunal Supremo Español diciendo los crímenes contra la humanidad no prescriben y no pueden ser indultados. Eso mismo dijo el Tribunal Español diciendo que las leyes de punto final y obediencia debida en Argentina no podían ser aplicados a crímenes contra la humanidad y que esos crímenes no podían prescribir, pasara el tiempo que pasara, porque son aspectos centrales del derecho internacional de los derechos humanos, la valoración de ese tipo de crímenes, de los crímenes que ofenden particularmente a la sensibilidad de la humanidad, pero que si se piensan bien, resulta que a nadie se le ocurre poner pegas a que alguien que roba pueda ser detenido, juzgado, etc. Es más, se le puede pedir, como se piden hoy, 62 años a unos chavales por una pelea en un bar, y se le puede pedir 6 años y pico, y va a cumplir 3 y pico, a un rapero, Todo eso se puede hacer, no se puede juzgar a un torturador. Esa es la situación que tenemos en este momento. Cuando salió adelante la querella en Argentina, a partir de ese momento la jueza llegó a imputar a 22 imputados que eran ministros que firmaron condenas de muerte en el tardo franquismo, torturadores del tardo franquismo, médico responsable de robo de bebés, jueces de tribunales militares y funcionarios de prisiones, guardias civiles, o sea, lo mejor de cada casa. El gobierno español y apoyando al gobierno español, la judicatura de este país que se ha convertido en la última barricada de la impunidad del franquismo, decidió sabotear ese proceso. Se han negado los procesos de extradición, pero cuando la jueza dijo, no importa, como yo quiero abrir esos procesos, yo viajo a España y yo tomo las declaraciones porque necesito tomar esas declaraciones para poder declarar el proceso abierto y emitir el tipo de órdenes de detención que quiero emitir. Eso el fiscal general del Estado lo prohibió a los jueces. Cualquier exhorto de esa jueza argentina que sea atendido por un juez, se le amenazó con aplicarle
la legislación que expulsó de la judicatura a Baltasar Garzón. Eso, una palabra detrás de otra, dicha por una fiscal general del Estado. En esa situación, nosotros ya habíamos avanzado lo suficiente a la hora de construir un movimiento como para decir, no queréis caldo, dos tazas, vamos a empezar otra vez a presentaros querellas en España. Y vamos a empezarla no a partir solo ni fundamentalmente de las propias víctimas, las debe de presentar la sociedad. ¿Y quién representa de forma más próxima a esa sociedad? Los ayuntamientos. Y nos fuimos a los ayuntamientos y hay 28 ayuntamientos de este país, entre otros el de Barcelona, el de Madrid, el de Vitoria, el de Pamplona, el de Tarragona, el de Cádiz, el de Guernica, el de Rivas hacia Madrid, y en Santander no salió por un voto la decisión de que el ayuntamiento de Santander se querellara contra los crímenes cometidos a su ciudadanía por la dictadura franquista. Y ya se han presentado querellas de ese tipo. Y después decidimos presentar querellas también individuales. Y ya se han presentado 9 querellas contra Billy el Niño, la mía es una de las 9 que se han presentado, 7 de ellas han sido no admitidas a trámite y están recurridas. Una querella de un pueblo guipuzcoano, de Elgueta, fue admitida por una jueza, siempre una mujer, es la que lo admitió, no era la jueza titular y la apartaron. Y ni siquiera fue el juez titular, sino nombraron otro juez para que archivara la causa. Esa es la situación en la que estamos en este momento. ¿Cuál es nuestra idea en el futuro? Seguir peleando, a eso hemos venido. Creemos que hay que seguir construyendo ese movimiento, y ese movimiento se construye haciendo cosas como esta, y con que gente como vosotras se comprometa en ese asunto, porque esta no es una pelea del pasado. No es algo que tenga que ver con la memoria histórica. Esto es un crimen actual. Hoy la gente está en esas fosas comunes. Hoy los bebés que perdieron su identidad están por la calle sin saber quién son. Hoy la gente que está torturada se puede cruzar con quien le torturó. Hoy la sociedad no está en condiciones de reconstruir una convivencia democrática, porque eso no se puede hacer sobre la base de negar el derecho a la justicia a la ciudadanía, porque ese derecho a la justicia es la piedra angular del Estado de Derecho. Y a nosotros, a centenares de miles de personas, se nos ha negado ese derecho. Entonces, lo que queremos es conseguir que no sea un problema nuestro, ni siquiera de los familiares de las víctimas. Es la sociedad entera la que debe de recuperar esas condiciones de convivencia democrática. Estamos llevando adelante iniciativas legislativas, después lo podremos hablar. Hemos llevado otra vez al Congreso la necesidad y se ha debatido sobre la posibilidad o no de replantearse la ley de amnistía, con el único criterio de que esa ley no impida que se juzguen los crímenes contra la humanidad. Contra esa resolución no solamente votaron el PP y Ciudadanos, votó también el Partido Socialista. El Partido Socialista, que tiene decenas de miles de personas en fosas comunes, cuyo único delito fue militar en ese partido, que ha estado 26 años en el gobierno y no ha sido capaz de anular las sentencias contra nosotros que se pronunciaron por tribunales fascistas, y que hoy está siendo colaborador necesario en la impunidad de los crímenes de la dictadura franquista. Está pisoteando su propia historia. Cuando habla de que se respete su historia, quienes menos la respetan
son esos diputados y esa dirección de un partido que es capaz de haber olvidado lo mejor que hizo en toda su historia. Esas iniciativas legislativas las mantendremos y seguiremos adelante y queremos sacar del código, plantear en el código penal la no prescripción de esos crímenes y volverán a, esas cosas, ambas dos, volverán a estar en el Congreso de Diputados y seguiremos presentando querellas de más ayuntamientos y de más gente. Vamos a abrir las querellas de bebés robados. Queremos presentar una iniciativa legislativa, una ley sobre el robo de bebés, que es increíble que en este país todavía, sabiendo lo que pasó, no se permita y se archiven decenas de denuncias presentadas por ese robo de bebés. Y vamos, vamos a seguir avanzando aquí, en el Parlamento Europeo, en el Tribunal de Ginebra, en el Tribunal de Naciones Unidas, y estamos convencidos que finalmente accederemos a la justicia, porque si hay una prueba evidente de que no se pueden cerrar las cosas como están hoy, es que 80 años después hay gente peleando por este derecho, y ya no son evidentemente la gente que está en las cunetas, ni somos la gente que sufrimos esas torturas, muchos de ellos es la generación de los nietos. Hay mucha gente joven que lo que reivindica es que no puede soportar que le hayan robado su historia, que se entere de que a su abuelo lo fusilaron un buen día porque se le escapa a su madre. Eso, el no leer a fondo esa página negra de nuestra historia, que es la única forma de pasar página de una santa vez en este país y poder estar en condiciones de construir armoniosamente en el conjunto del Estado una democracia digna de tal nombre. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias al Círculo de Cultura de Podemos Cantabria para poder darnos esta oportunidad de informar y dar a conocer los numerosos crímenes que, como ha relatado ya Chato, pues os habéis podido hacer una idea. En mi caso voy a hablar de uno de los crímenes que prácticamente, hasta la presentación de la querella argentina, prácticamente no se conocía. Es el trabajo forzado de los presos y de los soldados. Algunos de vosotros, algunas de vosotras habréis oído posiblemente algo de esto a través del programa de Jordi Évole que emitió en Salvados hace prácticamente un año y medio por ahí. Pero a pesar de que es algo tan desconocido, sí que ha habido varios historiadores y historiadoras que han estado trabajando sobre estos hechos y quiero dar sus nombres y sin olvidar a otras numerosas personas que han podido estar trabajando sobre ello, pero estas personas en concreto fueron las que nos facilitaron su trabajo para poder hacer la presentación de la querella. En este caso pues, sería José Luis Gutiérrez Molina, que tiene un trabajo hecho sobre el canal del Bajo Guadalquivir, Fernando Mendiola, que ha hecho un trabajo sobre las carreteras del Pirineo, y Alicia Quintero, que tiene un trabajo hecho sobre las vías férreas de Madrid-Burgos, que también realizaron los presos. Para encuadrar de qué estamos hablando, como por trabajo esclavo, que hace recientemente estuve discutiendo con un alcalde en Bustar Viejo sobre si era trabajo esclavo o no, nos referimos a los trabajos de los presos en colonias penitenciarias, a los trabajos también de los soldados en batallones de trabajo, que se realizaban en condiciones penosas, sin ningún tipo de respeto ni cuidado de la salud de las personas y, por supuesto, forzado. También vamos a hablar del trabajo de las mujeres en las cárceles realizando trabajos de costura para las familias bien de la localidad donde se encontraba la cárcel y que gestionaban las monjas. Y las condiciones, por supuesto, de las cárceles de mujeres no distaban para nada en mejoras de las de los hombres. Vamos a ponernos lo primero en situación. Durante el verano ya del 36, los presos fueron utilizados
para todo tipo de trabajos, según si iban llegando las tropas fascistas a tomar los pueblos. Fueron utilizados para arreglo de calles, recogida de cosechas, labores domésticas. En estos primeros momentos no cobraban nada y además tenían la humillación de realizar todos esos trabajos forzados y sabiendo que por qué se los estaban obligando a hacer, contemplados por el resto de los vecinos. Esta situación en ese momento era una situación improvisada y se dieron cuenta de que se estaban malgastando esfuerzos y no sacaban rendimiento de esta situación. Entonces, el régimen fascista empieza a utilizar la maquinaria para poder sacar un rendimiento. Por ejemplo, vamos a poner el caso del canal de los presos, el canal del Bajo Guadalquivir. En Sevilla, según llegaba, cuando ya ganó Queipo de Llano la ciudad, el territorio, prácticamente la totalidad de Andalucía, los terratenientes que habían puesto dinero para ayudar al alzamiento empezaron a pedir su rédito. Y en este caso, pues lo que hicieron fue el exigir el que se llevara a cabo el canal que en la época de la República ya estaba proyectado para poder utilizar todos los terrenos que evidentemente pertenecían a los terratenientes que habían puesto el dinero, que no eran factibles para producir porque tenía mucha salinidad, porque es la parte que entra del mar en el Guadalquivir. Con la construcción del canal consiguieron hacer una montonada de hectáreas para poder explotar los propios terratenientes. Para todo eso, pues organizar todo ese funcionamiento, el jesuita Juan Antonio Pérez del Pulgar impulsa la creación del Patronato de la Merced para la redención de penas por el trabajo. Esto en el 37. Lo que él proyectó tiene muy buena pinta, si se quiere pensar así, o sea, se les pagaba a los trabajadores una parte del dinero que la empresa tenía que pagar al patronato para... Es como un inicio de las ETTs actuales, ya son tan avanzados que en el 37 lo montaron. La empresa pagaba al Estado por utilizar a estos presos. Y bueno, pues una parte del dinero que se daba va para cubrir la manutención, etcétera, del preso, y una parte pequeña iría para el propio preso. Pero estas condiciones, que sobre el papel quedan reflejadas y quedan para la historia, realmente no son las que se producían. No se solía abonar el salario al preso. Sí que se reducía la condena, eso es verdad, tenemos que decirlo, que sí que les iba reduciendo la condena de 30 años que tenían para que pudieran salir un poquito antes. Cada día de trabajo se les computaba como por 2 días, etc. Pero esto realmente al final lo que estaba demostrando es que las empresas disponían de una obra de mano barata y además sumisa, porque estaban primero sometidos a tener que estar allí, porque si no, los que han querido escaparse de los campos pues han sido fusilados, han sido asesinados en medio de la fuga o posteriormente, y después además eso, por 4 duros podían tener el personal que no podían conseguir también, tenemos que decir tenemos que ponernos también en la situación de que final de la guerra se detiene a todo el mundo, por cualquier cosa, simplemente por la denuncia de alguien de tu pueblo diciendo que tú una vez gritaste viva la República, etcétera, y a todo el mundo le metían en la cárcel. Llega un momento en el que la mano de obra, o sea, los especialistas principalmente, que es más complicado de poder conseguir en cualquier momento, los tienes metidos en la cárcel. Y por eso también es una demanda desde las propias empresas de poder disponer de los obreros, de las personas que tenían la capacidad para poder realizar los trabajos que ellos necesitaban. Llega incluso hasta el punto de que el Consejo General del Poder Judicial, según consta en los archivos del patronato,
pidió dos pasantes para su trabajo, para que fueran a realizar su trabajo allí. Era hasta, pues eso, el zapatero de un determinado pueblo, pues pedía a dos personas para que fueran a trabajar con él. No era principalmente. La idea y con lo que nosotros nos hemos querellado es con el tema de los trabajos en grandes obras públicas, que se necesita muchísima mano de obra y además en las condiciones de insalubridad, de poca alimentación que han realizado y que murieron como covachas prácticamente. Pero esto sí que hay que decirlo, es que hicieron uso de los presos prácticamente todos los estamentos de todo el país. Había campos de concentración, colonias penitenciarias en prácticamente todas las regiones y provincias. Lo que pasa que ha desaparecido y por eso entonces no hablamos de ello, pero sí que ha existido en muchísimos, pues la reconstrucción de los pueblos que habían sido destruidos por la guerra. Pues se utilizaba a mano de obra esclava, a mano de los presos para poder hacer la reconstrucción. Las iglesias, las necesidades que tuviera el ejército para hacer construcciones, lo que se ha dicho de todas las obras públicas, pues pantanos, carreteras, vías férreas, canales, prácticamente aeropuertos, casi todo lo que se necesita, gran mano de obra. Ha sido utilizada la mano de los presos. Bueno, en las condiciones, el reflejo de las condiciones en las que se encontraban, llega hasta el punto, esto se lo oí comentar en una charla a Cecilio Gordillo, que el padre de Luis Ñáñez, que era médico, estuvo atendiendo a los presos en los Merinales, ahí en Sevilla, y que él mismo dio la orden de que subieran la dotación de la manutención porque se les iban a morir de agotamiento, porque los trabajos que estaban realizando eran trabajos sobre todo físicos y la ingesta de comida que tenían era prácticamente nula. Que también eso, bueno, a lo mejor después en las preguntas lo podemos comentar, pero Nicolás Sánchez Albornoz, pues eso, que él estuvo en las oficinas del Valle de los Caídos para hacer, como era el que sabía escribir y tal, y entonces él veía como, pues eso, lo que eran las notas de los alimentos que tenían que recibir los presos y cómo, bueno, pues esta picaresca que tenemos hasta hoy en día. Los camiones llegaban y se quedaba un saco de patatas y se iban todos los demás para afuera. Pero eso no exime de que quienes estaban dirigiendo y controlando esos campos de concentración estaban ahí presentes y estaban viendo que lo que les daban era simplemente agua a los presos. Después, nosotros lo que queremos también denunciar, porque en este caso, por desgracia, son prácticamente con los dedos de las manos los que podemos contabilizar como personas que siguen todavía vivas y que han sufrido estos crímenes. La sociedad, ni siquiera las instituciones, han tenido un reconocimiento sobre las obras que han realizado. Y, por ejemplo, pues eso es lo que se estaba comentando, el canal de los presos. Era una construcción, o sea, que todo el mundo vulgarmente lo llamaba el canal de los esclavos, pero aún así, habiendo conseguido la lucha de los compañeros de allí de Andalucía, de que se vaya conociendo como el canal de los presos, que es que el nombre que decidieron las familias de los presos que se pusiera al canal, no se ha conseguido que la Junta lo admita. Lo único, que ellos han sido muy, muy cucos y han hecho los mismos paneles que se ponen en las carreteras donde pone el canal del Bajo Guadalquivir, ellos han hecho canal de los presos y van con la pegatina, lo pegan. Y hay veces, bueno, pues cada cierto tiempo pasan y lo quitan, pero ha habido veces, me comentaba Cecilio, que haya un accidente, entonces va la Guardia Civil, toma el atestado y claro, cuando miran qué punto, en el canal de los presos. Pero es una cosa que al menos, aunque no va a haber, porque no se ha hecho ningún tipo de compensación económica, ninguna indemnización por todos los trabajos y los sufrimientos que han tenido,
que al menos que quede reflejado. Yo, por ejemplo, sí que he visto en el mercado de Girona, sí que hay una placa donde pone que este mercado fue rehabilitado y tras la guerra por los presos. En una carretera en Formentor hay una carreterucha y, pequeña, pero que esa placa ya la habían puesto la asociación de la RMH de Baleares. Pero no hay más allá, y sí que, o sea, no nos tenemos que romper la cabeza en pensar que casi todos los pantanos hechos entre el año 50 y mediados de los 60 ha sido utilizado mano de obra esclava. Y otra cosa de las que tenemos que denunciar es cómo a las familias también esto les suponía porque, por ejemplo, lo que es ahora Dos Hermanas y Bellavista, en Sevilla, los orígenes de estos pueblos fueron los asentamientos de las familias de los que estaban presos, que iban, les acompañaban, les seguían a donde les iban instalando, y así era la posibilidad de poder irles a visitar, llevarles ropa y comida. Y ha sido así, la familia ha ido asentándose y al final se han ido creando hasta ciudades a su lado. Otra de las formas de trabajo esclavo que existía es el de los batallones disciplinarios de soldados trabajadores. Estuvo muy, muy poquito tiempo, y del 37 al 42, y estaba integrada por los jóvenes que no habían cometido ningún, o sea, no tenían ningún delito del que se les acusaba, pero eran soldados en el momento de finalización de la guerra. Y eran los prisioneros que hacían también cuando entraban en las zonas, y eran soldados. Entonces se les calificaba como desafectos. Y era ese su único delito. Entonces lo que les hicieron era como volver a hacer la mili, pero la mili que hacían ellos no era como la mili de cualquiera otro de los hombres que les tocara por la edad, sino que tenían que hacerlo con trabajos forzados. Y principalmente estos batallones hicieron las carreteras y las fortificaciones de la zona del Pirineo. Imaginaros las condiciones de frío y las condiciones con la maquinaria y con los medios que se tenían en esa época para poder construir una carretera, pues eso es lo que tuvieron que sufrir. Y simplemente una reflexión sobre las empresas que se beneficiaron, porque no solamente era el régimen fascista el que lo estaba organizando, sino que también las empresas que lo estaban demandando y que además estaban beneficiando de ello, pues todas prácticamente de las que podemos ver cotizando ahora en el IBEX 35, y en ningún caso ni han pagado, ni reconocen, ni tienen ningún remordimiento sobre todas las obras que corresponden a ellos. Y esto es lo que nosotros... que no me olvide, que ya me lo han dicho en alguna charla, estos trabajos de los presos no se ha quedado solamente, o que el sistema de redención de penas que estableció el jesuita finalizó más o menos por los 70, finales de los 60, realmente hoy seguimos teniendo presos que hacen trabajos esclavos, porque las condiciones con las que trabajan los presos hoy en las cárceles no son las mismas de los trabajadores libres, que es como se denomina a los que estamos en la calle. Trabajamos para las mismas empresas, ellos hacen prácticamente también alguna parte de la producción de esas empresas, pero no tienen las mismas condiciones ni en cuanto a cotizaciones, ni en cuanto a salario, etcétera. Entonces, es algo que también nosotros vamos a empezar a... Ya estamos en conversaciones con la gente que trabaja en la cárcel, con gente de la cárcel, y vamos a empezar a denunciar estos hechos de forma latente. Y nosotros, la situación en la que nos encontramos con el tema de la querella, pues nosotros nos fuimos a acompañar a las víctimas del franquismo argentina con estos hechos. Se le tomó declaración a Cecilio Gordillo, que es el coordinador del grupo de memoria en Andalucía, y que es un grupo de trabajo que son los que consiguieron hacer esta recuperación de datos del canal del Bajo Guadalquivir, del canal de los presos,
y se le explicó a la jueza los hechos que estábamos denunciando. Se nos ha quedado en el tintero, porque bueno, la pérdida de Carlos Lepoy también nos frenó el camino que llevábamos y todavía no tenemos imputada ninguna de las empresas que hemos hablado. Ahí estaba nuestra pelea de cómo lo podíamos emprender, porque nos da miedo meternos con ACS, con Ferrovial, con todas estas, con las grandes empresas, porque nos pueden a lo mejor tumbar la querella para el resto de las víctimas. Y nuestra idea es ir contra las empresas estatales, Renfe, AENA, el Ministerio de Fomento, Ministerio de Medio Ambiente, que son al final pues un poco los que se han llevado las ganancias de todas esas obras que se realizaron por parte de los presos en los años 50 y 60. Y para cerrar, os voy a comentar la posibilidad de que sí que sería, hubiera sido también estupendo si fuera solamente la charla de esto, poder ver un documental, pero los tenéis en YouTube y se pueden ver perfectamente. Varios documentales sobre el trabajo esclavo. Pues uno de ellos, por ejemplo, es Desafectos, que es la construcción de las carreteras en el Pirineo. Otro es el Presos del Silencio, que va sobre la construcción del canal de los presos. Campos del Silencio, que, bueno, las minas, por ejemplo, tampoco lo había comentado, el trabajo de los presos en las minas de Enfavero, y Palabras de Piel, el trabajo de los batallones disciplinarios de soldados en las montañas de Canarias, haciendo las carreteras. Es interesante, yo creo que los podáis ver, si no habéis visto nunca, porque como son hechos hace varios años, hay testimonios directos de varios de los afectados, de los propios presos que trabajaron, y te haces una idea del sufrimiento que han tenido. De hecho, recientemente hemos estado hablando con el Bustar Viejo, con las personas que la asociación de los barracones, donde estuvieron los presos ahí en Bustar Viejo haciendo las vías férreas de Madrid y Burgos, y nos comentaba el hombre este que ella le había oído a una de las hijas que su padre nunca había sido una persona normal, siempre había tenido una, pues eso, pues lo que es el haber sufrido esa tortura, el haber esos padecimientos, ese sufrimiento, y aquí no se les ha compensado. Sin embargo, en Alemania sí que se les hizo una compensación a los españoles que estuvieron trabajando en los campos de concentración nazis. E incluso Aznar se implicó en que se consiguiera pagar esa indemnización. Es curioso que podamos reclamar tanto para afuera, pero para adentro nada. Pues buenas tardes de nuevo y muchísimas gracias por acogernos e invitarnos al Círculo de Cultura de Podemos Cantabria, y también quiero darle las gracias personalmente a Elsa de Miguel, porque es la persona con la que hemos estado preparando durante mucho tiempo, meses, toda esta mesa, ¿no? Bien, yo voy a hablar del robo de bebés. El robo de bebés es pues uno de los crímenes espeluznantes que se produjeron durante el franquismo, es uno de muchos. Lo que ocurre con este crimen es que, bueno, como casi todos, ¿no?, es la gran extensión en el tiempo, porque además también continúa en los primeros años de la democracia. Se produjo en todos los rincones del Estado y afectó a miles y miles y miles de personas. Y digo, no solamente en la dictadura, sino también en la democracia. Es precisamente por esto que nosotros nunca tratamos de explicar este crimen de una manera simplista como lo suelen hacer los medios de comunicación, sino que hay que tratarlo desde diferentes perspectivas. Sobre todo viendo que está la extensión en el tiempo, desde 1939, por lo menos, aunque hay algún caso que tenemos, el 36, hasta bien entrada la democracia.
Hay que pensar que fue en 1987 cuando se promulga la primera ley de adopción en España. Y es en 1999 cuando se declara inconstitucional el parto anónimo, que en realidad fue un filtro, un coladero de niños. Es decir, que son muchas décadas y, por tanto, hay muchísimas, muchísimas víctimas. ¿Cómo lo podemos tratar de una manera que esto se pueda entender no como un crimen que tuvo una monjita o un médico implicado, sino que estuvieron implicados todas las estructuras del Estado? Bien, pues empezamos por hablar un poco del origen. El origen fue, sin lugar a dudas, el robo de los hijos de las mujeres republicanas. Y también tiene una motivación diferente en esa época y en otras posteriores, porque ese robo se produjo primero en cárceles, y sobre todo por un móvil de represión política y basado en una teoría científica, más bien pseudocientífica o de ciencia ficción, que fue la teoría del psiquiatra Vallejo Nájera, cuando propugna que existe algo llamado gen rojo que se transmite de madres a hijos y que en definitiva es una enfermedad llamada marxismo. Entonces, esa enfermedad lo que hace es crear seres pues dementes con taras psicosociales y que al final, bueno, pues lo que hace es convertir pues a esa población en delincuentes. Y es verdad que ahora esto nos saca una sonrisa, pero es que lo terrible es que fue el sustento ideológico del régimen franquista. Eso fue realmente lo terrible. Y esa fue la base para robar los hijos a las mujeres republicanas en las cárceles, porque la teoría también decía que si se separaba a los niños a una temprana edad, pues todavía se les podía reeducar y llevarles por otra senda. De hecho, muchos de estos niños terminaron siendo religiosos y religiosas a causa de esa reeducación y fueron también llevados a familias pues cercanas al régimen franquista. Esto se podría decir que era una primera etapa y dura más o menos hasta el año 52. Sabemos esto por el auto de Garzón, que especifica que hasta ese año los niños que desaparecieron en las cárceles, que fueron robados, son más de 30.000. Y estamos hablando únicamente hasta el año 52. Después, lo que ya muy poca gente sabía es que después de ese año los niños siguieron desapareciendo, no tanto ya en cárceles, pero sí en clínicas y en maternidades. Eso sería otra etapa que dura prácticamente toda la dictadura y que está basada también quizá en otro móvil, ya no tanto sobre represión política, sino en una represión más social, ideológica. Tenemos que pensar en el ambiente del nacionalcatolicismo, que está justo como un paraguas cubriendo de manera muy tétrica toda esa parte de la historia. Y ahí es cuando surgen estas figuras pues religiosas, funcionariado, médicos, que son los que componen de alguna forma, sobre todo el funcionariado, estamos hablando de gente del cementerio, de los registros, que forman parte de las estructuras del Estado. Mientras que en la primera etapa hay decretos de ley, que ya posiblemente Maite nos comentará más la parte jurídica, en esa segunda parte, en esa segunda etapa o fase, no hay esos decretos de ley, pero sí es de hecho se está produciendo una cantidad de desapariciones en las clínicas y en las maternidades realmente espeluznante, hasta tal punto que todavía a día de hoy no sabemos con seguridad qué cantidad de niños desaparecieron. Miles. Solamente podemos decir eso hasta que tengamos una estadística fiable. En esa segunda etapa, ¿qué tipo de familias o mujeres fueron las robadas? Bueno, pues ya no eran en su mayoría mujeres republicanas o concienciadas políticamente, sino que se traslada un poco el público, el objetivo de esos robos.
Se extiende, de hecho, porque las mujeres fundamentalmente eran madres de familias numerosas o madres solteras, mujeres humildes, también activistas, contrarias al régimen. Hay una gran cantidad de mujeres implicadas y robadas en este momento. Y si hay un factor común, pues podemos decir que es una población claramente desfavorecida. Y bueno, yo utilizo la palabra vulnerable, que quizás no es un término jurídico, como bien sabe Maite, pero que creo que define muy bien el tipo de población que se vio en este momento afectada por estos robos. Sobre todo eran, ya digo, familias que les caracterizaba pues esas enormes carencias culturales, sociales, económicas. Eran familias pobres también. Después de la muerte del dictador, esto continúa en la democracia. El móvil parece que era más relevante, era el económico, pero nunca dejó de ser también ideológico o de clase, porque no hay ni una sola familia pudiente que haya sido robada. Y eso es muy significativo. Podemos hablar de por qué continúa en la democracia. Creo que es otro debate que sería interesante después, a la hora de las preguntas, a la hora que vosotros hagáis vuestros comentarios, y podemos decirlo y comentarlo. Pero bueno, simplemente por determinar algo que nos puede sorprender, ¿no? Cómo no se termina con la dictadura, y esto tiene que ver pues con el tipo de paso que hubo de la dictadura a la democracia. Esta transición, ya digo que esto es otro debate, yo no voy ni a justificar, ni a hablar, ni a analizar ese momento, pero hay un hecho, y es que no se produjo una ruptura necesaria y hubo una continuidad, más que transición, podemos hablar casi de transmisión de actitudes, de forma de hacer las cosas, no solamente en el tema del robo de bebés, sino en todos los ámbitos sociales, políticos y, por supuesto, judiciales. Eso, digamos, que fue el motivo por el que tanto durara, porque no había una ley también de adopción hasta el año 87, porque el parto anónimo, como ya digo, estuvo hasta 1999, y todo eso fueron coladeros de niños que fueron desapareciendo en las clínicas y en las maternidades. Cuando nosotros hablamos de este periodo enorme de nuestra historia y de todas esas etapas, no podemos pensar que son etapas aisladas, porque hablamos, claro, de público. Realmente el objetivo era tan diferente, pensamos que no. Los móviles se marcan de manera estricta en cada época, pues no, porque realmente también se fueron superponiendo, ¿no? Aunque en cada etapa hubo alguno más relevante. En uno la represión política, en otra esa represión ideológica, todo lo que significó y lo que conllevó el nacionalcatolicismo. En otro momento la cuestión más relevante era la económica, pero no olvidemos que todas esas etapas están unidas y están enlazadas por algo nada despreciable, o sea, no, es algo muy significativo, que, y es una palabra, es la impunidad. Con esa palabra podemos entender por qué el robo de bebés se produjo durante tantísimo tiempo, la impunidad y el silencio también, que fue parte casi de nuestro ADN durante toda la dictadura, durante toda la democracia, me atrevería a decir, porque todavía hoy día la sombra del franquismo está rondando en muchos de nuestros ámbitos. Y eso provoca silencio, inevitablemente. Bueno, cuando hablamos, digo, también de etapas, de móviles, también tenemos que hablar un poco de la manera en que actuaban, mientras que en la primera parte o fase el robo de los hijos a las mujeres en las cárceles era absolutamente patente y evidente, y las mujeres republicanas sabían que les estaban robando el hijo. En la segunda etapa no fue así. En la segunda etapa el robo se produjo bajo engaño, diciendo a las madres que su hijo había fallecido. En esa situación, lo que provoca, no solamente en ese momento, sino a lo largo de todas las décadas
de ese silencio y de esa impunidad, lo que produce es que ese duelo por el hijo supuestamente fallecido nunca fue cerrado, porque nunca les permitían ver el cadáver, porque casi nunca podían enterrarlo. Claro, no había nada que enterrar, y cuando les daban era una cajita pues llena de trapos o de piedras o de lo que fuera. Y es hace unos años cuando se descubre que todo esto, ¿no? Cuando los niños empiezan a buscar a sus madres, ya mayores, hombres y mujeres grandes, que se enteran que han sido robados, que han sido comprados, que no son hijos de quien, con quien se han criado, y es cuando las madres también empiezan a poner denuncias y empiezan a darse cuenta de lo que sucedió en aquel momento. También es interesante saber todo el proceso y las consecuencias y los efectos que produjo esto, no solamente físicamente, sino también psicológicamente a las mujeres. Fue una muerte en vida durante todos estos años, incluso ahora que se dan cuenta que son víctimas de un delito tan terrible y que no tienen a su hijo, pues todo esto lo que supone es una situación realmente terrible. Y con todo esto, ¿qué situación tenemos en nuestro país? Bueno, pues de las casi 2.100 diligencias abiertas desde 2011, que es cuando empezamos a poner las denuncias, cuando todo esto, digamos, explota en los medios de comunicación, hasta el día de hoy hay miles de denuncias, 2.100 diligencias abiertas desde 2011, de las cuales ya se han archivado 1.700. El resto pues está en un limbo legal que no sabemos exactamente si están en el cajón de un fiscal, de un juez, o esto pues imaginamos que próximamente se irán archivando una tras otra. No hay nadie en la cárcel tampoco que esté cumpliendo pena por este crimen, es decir, no hay ningún tipo de justicia aquí. Y lo que es curioso es que en las instancias internacionales sí que ha habido manifestaciones muy serias a partir de Naciones Unidas, de todos los informes de los relatores, la Convención sobre la desaparición forzada de personas, la Convención de los Derechos del Niño, cuyos artículos 7 y 8 dicen expresamente que todo niño tiene derecho a su identidad o a ser restituida en caso de haber sido vulnerada. Aquí ni se ha protegido ni se ha restituido nada. Y, por supuesto, una cosa importante, el Parlamento Europeo hizo una visita el año pasado, hizo un informe muy, muy contundente y 31 recomendaciones al Estado español para que pusiera los medios en la investigación de estos delitos y averiguar dónde están los niños. Bueno, esas recomendaciones, ese informe salió en noviembre de 2017. Hasta el día de hoy no sabemos, no tenemos ni idea de qué ha hecho el Estado. Eso quiere decir que no ha hecho nada, porque si algo hubiera hecho, pues ya no sabríamos enterado. Y bueno, las acciones reivindicativas, con esto termino, que realizamos en la asociación y desde luego dentro de la coordinadora estatal de CEACUA, siempre tiene, digamos, como tres ámbitos: las sociales, las legislativas y las judiciales. Las legislativas, hablará Maite, y las judiciales también. Solamente comentar lo que ha dicho Chato: estamos impulsando una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para que por fin podamos tener una ley estatal sobre los bebés robados. Y en cuanto a las acciones judiciales, pues la más importante que hemos realizado es la de participar en la querella argentina, y gracias a eso tenemos a un imputado, al doctor Balaguer, García Balaguer, que está presuntamente relacionado con la desaparición de un bebé en 1967 en la línea de la Concepción. Esto es un hecho importantísimo, porque en cuanto este señor fue imputado, por primera vez en un ámbito judicial se entendió el robo de bebés como un delito de lesa humanidad, ya que esta querella precisamente está abierta por delitos de lesa humanidad.
y en las asociaciones de deudos robados que participamos allí, ya somos 9 que participamos en la CEACUA y 5 ya hemos presentado nuestra querella en el despacho de la jueza y seguiremos querellándonos aquí en cuanto tengamos posibilidad a través de los ayuntamientos o con querellas particulares, porque el objetivo fundamental es, por supuesto, conocer la verdad, saber dónde están los niños, pero eso nosotros estamos seguros que lo tenemos que conseguir a través de nuestro derecho a la justicia, cuando empiecen por fin a juzgarse, a investigarse y a juzgarse todos estos delitos que no pueden denominarse de otra manera que delitos de lesa humanidad, por una cuestión simple. Y es que robar la identidad a un ser humano, robar un hijo a una madre, es robar a la humanidad entera y es algo que nunca, jamás, y menos en un Estado de Derecho, en una democracia, puede quedar impune. Nada más, gracias. Me ha ido esto. Bueno, pues muy buenas tardes. Gracias por invitarme, gracias Elsa, gracias por traernos hasta aquí, ¿no? A discutir, a hablar y a poner en común este asunto tan grave que nos afecta a todos, ¿no? Yo creo que hemos conseguido también con el salto a las instituciones dar un salto que estaba lleno de esperanza, pero que todavía nos tiene con la esperanza frustrada, ¿no? Hemos conseguido grandes cosas, pero esos pasos todavía no se convierten en hechos, ¿no? Se han conseguido leyes de memoria histórica en algunos parlamentos, se han dado pasos en muchos ayuntamientos que se han comenzado a crear redes de ayuntamientos que se querellan también como parte de la como víctimas del franquismo. Hemos conseguido en el Parlamento Valenciano, en Les Corts, una ley de memoria democrática que reconoce a las madres robadas como víctimas. Yo digo que son madres robadas, no bebés robados, los bebés han sido secuestrados, ¿no? Y el hecho de esta falta de visibilidad de las mujeres en la historia hace que incluso cuando hablamos del robo de bebés, las madres desaparecen, ¿no? Las madres que estaban pariéndolos y que son ellas en el momento del parto cuando pierden a su hijo, a su hija recién nacida, ¿no? Yo creo que necesitamos y en mi trabajo de buscar, de documentar la memoria de especialmente de las mujeres sobre la represión del franquismo, pues intento señalar también con otras muchas mujeres, ¿no? y poder poner en este frente que estamos construyendo, y es un frente que no decae, ¿no? Porque son décadas y décadas y décadas. Nosotros somos, pues tal vez, bueno, los jóvenes de la transición, ¿no? De esta democracia en transición, que en realidad es lo que tenemos, ¿no? Una democracia que sigue en transición. Yo creo que esto se adecua mejor a la situación esta de que no acabamos nunca de llegar a la democracia, estamos cruzando todavía el océano, ¿no? Porque es más que un río, ¿no? Nuestro trabajo desde las instituciones es fundamental, pero siempre es escaso porque es una batalla que aún teniendo una ley, ahora necesitamos suficientes recursos para dar los pasos y necesitamos también que estos cambios legislativos se den en el gobierno, en las Cortes de Madrid. Esto es fundamental para poder transformarlo, ¿no? Y mientras tengamos ese freno, esos vetos, ese gobierno que representa a la extrema derecha, al Opus Dei, a los sectores más reaccionarios de la propia Iglesia Católica, estamos cruzando en el océano y aún estamos avanzando, que a veces parece que nos ahogamos, pero no hay modo de desalentarnos, ¿no? Siempre tenemos unas pateras extraordinarias que nos siguen manteniendo a flote, ¿no? A pesar de todas esas dificultades, seguimos construyendo iniciativas, por eso hemos ido
a Buenos Aires, ¿no? Por eso hay un documental que está ganando premios y que el Chato está participando en recogerlos, luego nos lo contará, espero, pues en Berlín, que hay un documental que documenta el trabajo de la querella de la plataforma argentina y que reúne las voces de tanta gente que está aún buscando a sus seres queridos en las fosas comunes o buscando, ¿no?, los testimonios de tanta memoria silenciada, ¿no? Y han recibido un premio en Berlín y ahora también en Toronto. Y en esos lugares, cuando la gente ve el documental, se pone en pie y aplaude, y aparecen brigadistas internacionales y gente que, nietos de aquellos brigadistas, que conocen la historia más que nosotros mismos, ¿no? Tenemos muchas cosas pendientes, ¿no? Tenemos la necesidad de señalar cómo el movimiento también de feminista está tratando de hacer visible la represión de las mujeres, esa represión desde la perspectiva de las mujeres. No hubiera sido posible el robo con total impunidad de las mujeres sin una victoria total de la Iglesia Católica y del fascismo, controlando y dejando a las mujeres sin derechos, obligando a las mujeres a retirarse de la vida pública, incluso del trabajo. Imaginaros que en realidad hasta el final de la autarquía, hasta que los americanos llegaron a un acuerdo con Franco, igual que en China, el capitalismo chino, pues aquello fue el capitalismo fascista, ¿no?, que entraron con el acuerdo e impusieron aquí un desarrollo capitalista que en realidad pues también mejoró en cierto modo los salarios de mucha gente que entonces trabajaba, ¿no? Pero fijaros que desde el 46, con aquel gobierno, con aquella dictadura que estableció un orden de las cosas, que mandó a las mujeres a las casas con la pata quebrada y en casa y que las condenaba por descarriadas, imaginaros que se creó en el 46 algo que se llamaba el Patronato de Protección a la Mujer. Ese patronato, que estaba presidido por Carmen Poro de Franco y que tenía una dirección general en cada provincia, pasaba por los pueblos, por los barrios, y se llevaba a las mujeres que consideraban descarriadas. ¿Qué era ser descarriada? Esperad, que tengo que volver a entrar en mi ordenador porque tengo aquí unos testimonios que quiero leeros. Porque cuando se habla de víctimas del franquismo, no estamos viendo algo tan terrible, tan duro, tan impresionante. Solamente en Valencia, yo soy de Alicante, pero desde que soy parlamentaria me paso la vida en Valencia, y hay solamente muy cerquita de la capital está Paterna, y allí hay un cementerio con 2.000 personas en fosas comunes. 2.000 personas que la alcaldesa Rita Barberá trató de olvidar y de transformar aquel espacio, y la gente lo defendió y están allí aún pendiente de que puedan recuperarse esos cuerpos, los nietos, las nietas de aquellas personas que murieron, ¿no? Fijaros, en el informe del Patronato de Protección a la Mujer del 53, patronatos que dirigían, que se ocupaban de las jóvenes, las oblatas, las adoratrices, por ejemplo, ¿no?, que aún son comunidades que aún siguen, claro, nosotras las de mi edad nos acordamos, ¿no? Aquí están las descarriadas, madre mía, ¿quiénes serían?, ¿no? Esta es una descarriada, siempre nos habrán llamado más de una vez de eso, ¿no? Bueno, el informe del Patronato del 53 de la provincia de Sevilla, se habla de que muchas mujeres trabajaban en el servicio doméstico, pero también en fábricas, talleres y oficinas, con el siguiente peligro de estos trabajos, porque ofrecen peligro para la honestidad de la mujer, derivados de la obligada convivencia entre personas de distinto sexo. En el apartado Tónica Humana de Nuestras Niñas, el informe del 67, se dice: predomina el stock de niñas taradas. El informe califica a las jóvenes como desviadas por sus deseos de afectividad y de libertad. Por ejemplo, hablan de la niña 276, de 16 años, natural de Madrid, encontrada a altas horas de la madrugada en un bar.
acompañada de una mujer de mala vida, la trajo a la policía para ser internada. Número 504, 16 años, natural de Madrid, prohijada por unos señores, huyó de casa deteniéndolo a la policía en Caspe. Pensaba llegar a Barcelona, donde tiene conocidos. Manifiesta haber tenido novio, pero sin caer. Número 387, de 26 años, por hallarse en peligro de perdición, la interna una vocal del patronato. Fue religiosa durante algunos años y la internan por descarriada. Número 159, 18 años, natural de un pueblo de Toledo. Su padre está preso. Por no congeniar con él, se dedicó a la mala vida. Es joven y díscola. Y sabéis, estaban en estos patronatos desde los 15 a los 25 años. No hay todavía, salvo algunos trabajos que hizo Asunta Roura, una periodista que escribió un libro extraordinario, que se llama Mujeres para después de una guerra, también el trabajo de Consuelo Cid, que han empezado a rescatar y yo, que cayó en mis manos estas investigaciones, me pareció que no estamos haciendo nada, ¿no? Porque cuando estamos hablando de las víctimas del franquismo, las víctimas del franquismo fue la sociedad española, el conjunto de la sociedad española. Pero hay que mirar de una forma específica, porque cuánto dolor y para cuánta gente, ¿no? ¿Cómo se puede medir eso? Y hay que medirlo, hay que cuantificarlo. Y necesitamos fuerzas, manos, investigadoras, investigadores para poder entrar en esos archivos que nos tienen todavía vedados, ¿no? En 1977 no llegaban a 400 las mujeres en las cárceles de este país cuando se dio la amnistía. Y cuando yo vi ese dato no lo entendía. 424 mujeres, qué pocas mujeres, ¿no? ¿Qué pasaba? Estaban todas en el Patronato de Protección a la Mujer. Estaban todas encerradas, porque los delitos por los que estaban las mujeres en las cárceles eran en su mayoría por delitos contra la honestidad, por el aborto o el infanticidio. Y las mujeres estaban en los patronatos. Y estuvieron en el patronato porque el patronato se cerró después del 84. Eso significa que aún todo ese patrimonio, todos esos archivos están aún por aclarar, y yo creo que tenemos la responsabilidad también de señalar cuánto dolor y cuántas mujeres en nuestros entornos pasaron por esos centros, ¿no? Cientos de miles de mujeres durante décadas en cada capital de provincia. Además, estaban obligadas a veces al trabajo forzado también, porque les enseñaban, como mucho, las obligaban a limpiar o las encargaban, las mandaban a limpiar a otras casas y no salían de allí aprendidas a leer, ¿no? En realidad, pues cuando salían tenían que, muchas de ellas no podían volver ni a sus pueblos, ¿no? Y tenían que, muchas de ellas, dedicarse de verdad y profesionalmente a la prostitución como una manera de sobrevivir, ¿no? Así que las cruzadas evangélicas, las oblatas y las adoratrices hicieron un trabajo que aún hemos de especificar bien en los libros, ¿no? Quería señalar también que cuando decía antes Sol, hacía referencia a que los bebés robados, las madres robadas, no lo fueron en la segunda época, sobre todo mujeres pues de clases trabajadoras, humildes, en una sociedad en la que nadie tenía derechos, ¿no? Y nadie podía, además de decir dónde está, no me lo creo, pues tenían que callar, era el médico, era el cura, era la enfermera, ¿no? Pero había jóvenes de buena familia a las que les enviaban a los centros para quitarles el bebé. Y eso lo sabemos todos, ¿no? Eso, pues cuántas no conocemos, ¿no? A las que la hacían desaparecer a la niña de familia bien, ¿no? Que se había quedado preñada y la llevaban a un centro y volvía sin el bebé, sin su consentimiento en muchas ocasiones, ¿no? Así que todos esos delitos, ¿no? Hay que ponerlos en la lista, ¿no? De la impunidad del franquismo. Y bueno, le voy a dejar la palabra a mi compañera y luego seguiremos discutiendo, porque hay muchas cosas de las que hablar y mucha impunidad aún que vencer. Muchas gracias.
Buenas tardes. Me uno al agradecimiento de mis compañeros de mesa hoy al Círculo de Cultura de Podemos Cantabria por invitarnos a compartir aquí esta tarde y hablar del derecho a la justicia de los crímenes del franquismo, más bien de las víctimas de crímenes del franquismo. ¿Qué se supone? ¿Qué son los crímenes del franquismo? ¿Qué tienen de específico? ¿Por qué hay esta impunidad? Y es porque son crímenes internacionales y son conceptos que quizás técnicos, y que es un crimen internacional y que es lo distingue de un delito cualquiera. Matar no se puede matar, ¿no? Todos lo sabemos. Está en el Código Penal. Si matas a alguien, te investigan. El problema viene que cuando parece que si matas no a una persona, sino a infinidad de personas en un determinado contexto, no sé por qué no está tan claro que esas personas también tienen que ir a prisión. Y es que los crímenes internacionales, que son pocos de momento, o tipificados, protegen, son violaciones de derechos humanos lo que hay en su base. Derechos humanos, que es otro de los parece un concepto indeterminado, porque si preguntas qué son los derechos humanos, rara vez se sabe responder. El reconocimiento sobre la existencia de los derechos humanos ha llevado siglos. Creo que en el siglo XVII en Estados Unidos una primera declaración, luego tenemos que esperar casi hasta el siglo XVIII a la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano en 1789 en Francia, creo que un poquito antes, 1761, la declaración de la independencia. La de Francia, como su propio nombre indica, son los derechos del hombre y del ciudadano. No estamos ni las mujeres ni los no considerados, o los que no tenían estatus de ciudadano, tenían ese reconocimiento, pero empieza a haber avances. Y es ya en el siglo XX, cuando tras sufrir una primera guerra mundial, la Sociedad de Naciones dice, uy, tenemos un problema, vamos, tenemos un problema. Y hay un clamor social que llega a las instituciones de entonces y hay algunos intentos de reconocerlos de otra manera. Pero en realidad, hasta 1948 no contamos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por fin hay un texto universal que los contempla. Y a partir de entonces, como un pistoletazo de salida. Afortunadamente, se comienzan a suscribir por los Estados numerosos convenios que protegen derechos humanos, tanto a nivel universal como regional, más generales o de temáticas en concreto, como la Convención sobre los Derechos del Niño que citaba Sol antes. Y ello hace, desde el punto de vista del derecho, que lo que era el derecho internacional, a nivel internacional eran estados, las relaciones eran entre estados y se regulaban por el derecho internacional. De ahí el principio de soberanía nacional que se oye todavía tanto, normalmente en contraposición a normas que protegen derechos humanos. Eso da pie al derecho internacional de los derechos humanos, esos tratados, esas convenciones, los derechos que regulan y cómo protegerlos. Y la base, el individuo, la dignidad de la persona entra en ese marco supranacional, en ese marco internacional, junto con los estados. ¿Y qué ocurre? Pues que se siguen cometiendo crímenes. Desde ya, después de la Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas trabaja, uno de los trabajos que desarrolla es a codificar los crímenes internacionales y a establecer un tribunal penal internacional. Porque cuando ocurren barbaridades como las que hemos escuchado aquí esta tarde en esta mesa, y en aquel entonces y durante años, Yugoslavia, Ruanda, ¿qué ocurre? No hay un Código Penal Internacional y no hay un Tribunal Penal Internacional. Y ahí se dedicaron, afortunadamente, muchos esfuerzos. Y finalmente, el Estatuto de Roma de 1998, se establece la Corte Penal Internacional, pero es que esa ha sido un avance muy importante, no ya en el reconocimiento, sino en comenzar a poder exigir la reparación cuando se cometen esas violaciones de derechos humanos que ya están reconocidos. No es suficiente, y aquí tenemos un ejemplo, porque tiene unos límites competenciales solo a partir, por ejemplo, de crímenes que se cometan desde la entrada en vigor del Estatuto. Nos hemos quedado fuera los que están en esta mesa, por ejemplo, y como ellos tantos.
Los tribunales internacionales que existían previamente a la Corte Penal Internacional eran tribunales ad hoc, el de Ruanda, el de Yugoslavia. Cuando acontece una barbaridad, se respondía a posteriori, haciendo lo que se podía, con todas las críticas que yo también conllevo en su momento, y el maravilloso trabajo, por otro lado, que han realizado estos tribunales. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen estos señores? Pues Chato lo ha explicado muy bien. Justicia universal. Se empieza a hablar de justicia universal. ¿Y qué es ese principio de justicia universal? El principio de justicia universal lo que contempla o permite es que otorga, concede jurisdicción a cualquier tribunal de cualquier Estado para investigar crímenes internacionales con independencia del lugar de comisión de los hechos y de la nacionalidad de la víctima o del victimario. Los crímenes internacionales en el Estatuto de Roma hay 5. Crimen de guerra, crimen de lesa humanidad, genocidio, bueno, el crimen de agresión, que anda todavía ahí, 4. Sin perjuicio de que eso avance, estamos hablando de crímenes puntuales, de los que atentan contra toda la humanidad. Y por eso, por su propia naturaleza, requieren de un esfuerzo extra a nivel de cualquier Estado nacional y de la comunidad internacional en su conjunto, porque nos afectan a todos. Son crímenes, además, que se cometen normalmente, como aquí nos han explicado, o dentro del aparato estatal, o con guerrillas u organizaciones paraestatales muy cercanas. Y se cometen los crímenes, y claro, en el país de comisión, como aquí, es raro que las personas que han estado en cierta posición, o sus familiares, o otros terceros, es raro o es difícil a priori que quieran investigar esos crímenes, que es lo ideal, el lugar de comisiones, donde están las personas que lo han sufrido, las víctimas, donde están los medios de investigación más fáciles, los medios probatorios, pero la historia nos ha enseñado que no suele ocurrir así. Si un tribunal internacional tampoco hay, nos tenemos que ir a un tercer estado conforme al principio de justicia universal. Que es lo que hicieron ellos en el 2010, marchando a Argentina. Y choca la necesidad que tienen y que han tenido de irse fuera, cuando aquí en España el principio de justicia universal ha sido mítico. El ejercicio del principio de justicia universal, las causas incoadas, han generado a nivel internacional un reconocimiento muy importante al Estado español. El principio de justicia universal ha suscitado numerosos debates, sobre todo recientemente, y ha sufrido 2 severas reformas, o una reforma en el 2009 y casi una anulación en el 2014. Pero es que se estaba regulado, recogido en la ley española desde 1870, y no con absoluta normalidad, sin que nadie se rajara las vestiduras, porque recogíamos un principio de jurisdicción universal puro, sin limitaciones. Así fue regulado también en la Ley Orgánica del Poder Judicial en 1985. Pero, claro, el ejercicio del mismo o el iniciar causas con base al mismo comienza, como ha dicho Chato, en el año 96, cuando Carlos Slepoy, creo que va a ver a Carlos Castresana, y le dice, tengo una de sus brillantes ideas, y es el origen de que la Unión Progresista de Fiscales presentara la querella del caso Argentina. En el 97, Chile. En el 99, Guatemala. Cuando presentan la querella por crímenes cometidos en Guatemala, cuando se presenta, inicialmente es admitida, el fiscal recurre y acordaron el archivo del caso. Se fue recurriendo hasta que el Tribunal Constitucional, en una sentencia maravillosa, la 237 del 2005, declara la vulneración de derechos humanos, que es lo que hace el Constitucional, y anula esas resoluciones, y explica lo que es el principio de justicia universal, qué son estos crímenes internacionales y por qué hay que investigarlos. Y comienzan a iniciarse ahí muchas causas. Nunca hemos llegado, creo que 14, 15 causas, que se oye a veces en televisión, que la Audiencia Nacional se ha convertido en el juzgado de guardia del mundo, y tampoco es así. Ha sido un ejercicio, yo creo que controlado. Pero, claro, hemos dicho las causas que había: Argentina, Chile, Guatemala, comienzan otras, y tenemos Guantánamo, la flotilla, el Tíbet. De repente los estados
los que se han cometido el crimen o que han participado ya son otros. Estados Unidos, Israel, China, ya lo he dicho. Y ya comienza a haber una serie de quejas de otro tipo. No hay causas jurídicas o razonamientos jurídicos. Los hay, los buscan, pero podemos no es que haya que contraargumentar, que hay que hacerlo a veces, pero se puede motivar muy bien la posición contraria con base en el derecho internacional y en el nacional. Pero es que son móviles políticos y económicos lo que provocan las reformas, cuando ciertos estados comienzan a protestar. Y en el 2009 hay una primera reforma. ¿Qué ocurre entre el 2009 y el 2014 para que se necesite otra que limite aún más? Con base en la primera se archivaron algunas causas, pocas. La segunda, la de 2014, fue ya infrenable. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre, para mí hay dos, aunque es una opinión, dos casos que tuvieron una incidencia importante. Uno es el del Tíbet, en el 2011 logramos las órdenes internacionales de detención contra Jiang Zemin y otros, y se imputó a Hu Jintao. Y la querella argentina, que se había interpuesto en 2010 y marchaba afortunadamente, bueno, con alguna complicación al principio, y también hubo algún archivo y algún recurso, pero comenzaba su curso. Y claro, yo creo que es difícil en cualquier país, y en el nuestro lo ha sido, el tener dentro de casa, estar investigando crímenes internacionales conforme en ejercicio del principio de justicia universal y hacer que otros se tengan que ir fuera. Y así están las cosas. Se critica, no sé el tiempo que llevo porque no estoy ni mirando, tengo un poquito más todavía, ¿no? Sí, cinco. Sí, un poquito más. En el 2014, explicar la parte jurídica es como la más árida y la más aburrida, intento no serlo, pero bueno. En el 2014, el leer el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en sí es una tortura. Es inexplicable los requisitos que han puesto para crímenes internacionales. En el mismo se contemplan dos tipos de delitos. Yo utilizo, pero una nomenclatura que utilizo yo, crímenes internacionales y delitos internacionales. Los crímenes internacionales son los que he dicho. Los delitos internacionales son delitos que se cometen normalmente de forma transfronteriza o transnacional, por ejemplo, el tráfico de drogas, y que requieren también que un Estado los investigue, aunque el lugar de comisión exacto o no todo, se comienza en un Estado, la droga se carga aquí, pero es para llevarla a otro, sea en el propio Estado. Pues sí se lee los delitos transnacionales, que son graves y que hay que investigarlo y perseguir a sus responsables, se pueden investigar sin problema a día de hoy en este país, pero en cambio a los crímenes internacionales se les ha puesto numerosos requisitos, que la víctima tenga nacionalidad española, no ahora, sino al momento de los hechos. Eso es un ejemplo, yo creo que es que lo hicieron porque la reforma del 2009 quizás no tuvo el éxito que se esperaba en referencia a los archivos que produjo, porque ya se introdujo el requisito de la nacionalidad de la víctima. De las dos causas del Tíbet que en ese momento teníamos en curso, solo se archivó una. En la otra había una víctima de nacionalidad española, ahora o hace unos años y desde hace muchos años, pero no en el momento en el que se comete el crimen. Así que van matizando, se va aprendiendo en el legislativo, quien redacte estas normas, va matizando y entonces introduce ya, tiene que tener nacionalidad española en el momento de los hechos. Si comparásemos en un cuadro las causas que había abierto la Audiencia Nacional que afectan a ciertos países y los requisitos del actual 23.4, parece que está hecho tal cual, poniendo un cuadro y diciendo, a ver, ¿qué tenemos aquí? Víctima española, en el momento de los hechos, archivado. El perpetrador parece que tiene que estar en el Estado español, cosa que yo a día de hoy tampoco he podido comprender qué significa estar. Tiene que tener residencia, estar empadronado, venir de vacaciones a Marbella no es suficiente, de compras a Madrid tampoco, exactamente cómo interpretamos ese estar en el Estado español. Y además, con ese requisito se confunden también lo que son los medios de cooperación internacional, el procedimiento de extradición, la OED, ahora que sale tanto con el tema de Cataluña, están ahí. Tú puedes investigar un crimen sin tener al perpetrador en el país y dictar una orden internacional de detención o articular estos mecanismos de cooperación que la ley regula.
Pero, como digo, parece que está preparado para que así se generara el archivo, como fue, de numerosas causas, entre ellas la de Couso, que fue un claro asesinato y de un español y en un contexto clarísimo también. Y en su propio país no se puede investigar. Y voy, no sé si terminando ya, sino en el debate, vemos a ver lo que os apetezca más que continuemos charlando. Se oye muchas veces que el principio de justicia universal no sirve para nada. Y yo siempre digo que sí sirve, y mucho. Primero, porque en la experiencia que tenga es fundamental ver cómo las víctimas, cómo se sienten y cómo la forma de reparación que supone que haya un procedimiento judicial abierto contra la persona que comete el crimen, que un juez les escucha, que aquí, y Chato puede explicarlo mucho mejor que yo, tienen condenas muchos de ellos. Encima, las víctimas tienen condenas del régimen. Que se les reconozca por escrito esa verdad judicial, esa condena no es... Esto ocurrió en determinado contexto y lo que realmente ocurrió, esa verdad judicial, es una forma de reparación básica, con independencia que se pueda después o no concluir en un juicio y con una condena, que aquí en este país todavía se puede, porque hay muchos que están vivos y andando por la calle tranquilamente, con total impunidad. Por otro lado, genera eficacia porque alguna condena sí hemos visto, por ejemplo la de Cilingo. Es verdad que se dice que Cilingo confesó, lo que es cierto, pero también se condenó a Cavallo, que no se lo nombre, Cavallo no confesó. O sea, un procedimiento judicial de este tipo también tenemos experiencia aquí en que haya condenas. Y como una tercera cuestión, la que ya ha citado Chato, que es fundamental. El tema, el caso Argentina, que comienza aquí en el año 96, años después, acaba siendo enjuiciado allí. Y durante muchos años, que también me parece importante, hubo concurrencia de jurisdicciones. No hay que elegir, porque puede dar lugar hasta el fraude de ley. ¿Se inicia un procedimiento aquí y archivan ahora la querella argentina? No, o no debe de ser así. Tiene que demostrar que hay una investigación real con una voluntad real de conocer qué pasó y que el procedimiento marche. Y eso no se hace rápido ni en un solo caso. En Argentina, durante mucho tiempo, las dos jurisdicciones concurrieron, allí había procedimientos y aquí continuaba el caso en la Audiencia Nacional. Y de forma ya más natural, a posteriori, se terminó enjuiciando todo allí. Y yo creo que eso es fundamental, es una de las virtudes también del principio de justicia universal, que esperemos que ayude a que en este caso, como decía Chato, ocurra esa sinergia al contrario y lo que ha comenzado allí se logre investigar aquí. Yo estoy segura que así será y que estamos en ese desarrollo nacional e internacional de cómo ejercitar y cómo exigir todos nosotros que se investiguen los crímenes internacionales, en este caso, por supuesto, los que se han cometido en este país. Decía Chato que hay que conseguir que no sea un problema nuestro, y es que no es un problema de ellos, es un problema de todos, que podemos vernos en esa situación. Nos afecta a todos que se cometa un genocidio o un crimen de lesa humanidad. Y lo único es que son ellos los que son un ejemplo de defensores, han pasado de víctimas a los defensores de derechos humanos de este país, los que están liderando unas causas y el ejercicio de unas acciones que nos benefician a todos nosotros y que todos tenemos la responsabilidad de impulsar socialmente, con formas de incidencia judicial, ese derecho a la justicia de las víctimas de los crímenes del franquismo. Sí, ahora. Ahora mi compañero Luis va a tomar datos para que los que queráis preguntar lo vayáis pudiendo hacer en el mismo momento, ¿vale? Sí,
Bueno, tenéis. Hola. Ante todo quería saludar especialmente a Jun Quiñonero, que hace muchos años que la conocí cuando acababas de publicar el libro de las donas del... Hicieron los trabajos forzados, en concreto en Canarias, en las pistas del Teide estuvo mi cuñado, Manolo de Cos, hermano de Jesús, el hermano mayor. Él, la semana pasada justamente le hemos hecho un homenaje póstumo aquí, porque él falleció en septiembre, y pusimos unas imágenes con testimonios de él, justamente contando en aquella ocasión, vamos, en aquellos trabajos que él tuvo que hacer, las pistas del Teide en Vilaflor. Él estuvo trabajando allí en Vilaflor y entonces contaba algunas, en fin, las circunstancias tan terribles en las que lo que él vio allí, lo que, en fin, lo que tuvo que contaba algunas cosas en un pequeño documental que pusimos nada, unos minutos. Y luego también quería preguntarte que aclararas un poco, porque antes has hablado de que Aznar había dado indemnizaciones o algo así a la... Es que quería que aclararas un poco eso de que habías hablado de Aznar y de los que sufrieron en los campos de exterminio, los españoles. ¿Contesto ahora? Sí, no, no era nada. Se estableció por el gobierno alemán el dar indemnizaciones a las personas que trabajaron en los campos de concentraciones para las empresas alemanas, para Mercedes, etc. Entonces, claro, dentro de esos campos de concentración también se encontraban españoles. Y en el 2004... Pues a las personas que se les... o sea, cuando se estableció el hacer esas indemnizaciones, él insistió y se puso en contacto con el gobierno alemán para que los españoles lo recibieran. Está documentado, no sé la fecha, pero en 2004, 2004 o así me parece que fue. En el 2004 fue el gobierno francés el que, como habían sido hechos prisioneros en Francia, estaban militarizados en las compañías de trabajadores extranjeros, y fue el gobierno francés el que indemnizó a los huérfanos de aquellos españoles que en esa época tuvieran menos de 21 años, o sea, que fueran menores de edad y que hasta entonces, hasta el 2004, no habían cobrado absolutamente nada, ni pensión de orfandad, ni de viudedad, ni nada de nada. Y entonces el gobierno francés les dio en el 2004 una indemnización. De aquí de España no han recibido nunca nada. Jamás. No, jamás. Y esto igual no saldrá en las Mercedes, él se pagó a medias, no sé exactamente los importes ni nada de esto, pero sí que se estableció por parte del Estado alemán el hacer esa compensación, esa indemnización a las personas que trabajaron. Yo tengo, la noticia que tengo es de 2000, que era también en 2004, no sé, pero vamos, no es que Aznar lo pagara. Es que precisamente además se insistió y, o sea, tomó la molestia de estar pendiente de que pudieran cobrarlo los españoles que podían cobrarlo. Y luego también con la abogada quería comentar, porque nosotros también en el año 2008 pusimos una querella en la Audiencia Nacional para extraditar a cuatro nazis que habían, en ese momento estaban como apátridas porque Estados Unidos les había quitado la nacionalidad al enterarse de su pasado nazi. Y entonces se presentó una querella en la Audiencia Nacional, en la Sala Quinta, fue admitida a trámite por el juez Ismael Moreno. Y eso fue en el verano del 2008. Dos años después, creo que fue en el 2010, llamaron a declarar a dos supervivientes, uno asturiano y otro cántabro, que habían estado en Mauthausen. Declararon, y bueno, salió en todos los medios, tal, pero poco tiempo después, bueno, seguíamos esperando que a ver cuándo se extraditaban, iban pasando los años, no, aquí no se movía apenas nada, iba todo muy lento. Mientras tanto, Alemania reclamó a uno de los nazis, le llevaron a Alemania y le juzgaron allí, se nos adelantaron, o sea, nos le quitaron, y porque allí las cosas van mucho más rápido, y sí se hizo justicia, y le condenaron. Pero de los otros tres, uno se murió, porque claro, gente ya de muy avanzada edad. Y finalmente, al anularse el principio de justicia universal en España, quedó archivado el caso y Santas Pascuas, ahí terminó todo. Esa es la justicia que seguimos esperando. Yo voy a aprovechar para hacer un comentario sobre la importancia que tiene la acusación particular y popular
en este país, que es otra de las reformas, la eliminación de la acusación popular 2014. Hay causas, la Fiscalía ha tenido una posición cambiante a lo largo de los años en las distintas causas que se han tramitado a la Audiencia Nacional, pero en la mayoría se opone, pero no nos podemos olvidar que la Fiscalía es un órgano jerárquico. Y me da igual el gobierno de ahora que el de antes, que el de antes, que el que venga. Hasta ahora en este país ninguno lo ha hecho, nada, ni ha impulsado que se investiguen. Y si la Fiscalía, si la acusación pública se opone a una investigación, solo queda esa acusación particular o popular. Pero la particular, que es la víctima en concreto, salvo gente valiente como los que tenemos en esta mesa y dedicados a estos temas, son, lo sabéis, muy dolorosos y muy difíciles. En cambio, en el marco de una organización, amparados con una organización que impulse, que los abogados de la organización lleven la carga de la investigación o de solicitar pruebas ante la, si no oposición, quietud de la Fiscalía, es como van avanzando. Es evidente, uno de los, no es anulación, reformaron la ley, pero reformaron la ley y vamos a seguir trabajando y estamos en ello para presentar nuevas proposiciones de ley en las que se vuelva a reformar el principio de justicia universal. Y antes o después se tiene que conseguir. Voy a recordar ahora a Carly, a Carlos Slepoy. Después de la reforma en 2014 organizamos un acto en el Congreso en el que había diversas mesas redondas, una de políticos, otra de catedráticos, profesores de Derecho Penal, otra de organizaciones de defensoras de derechos humanos distintas. Carly. Y todo el mundo condenaba la reforma de la justicia universal, menos el partido político que en aquel momento, obviamente, la llevó adelante. Y Carly termina allí diciendo, es un gran día, mira qué feliz nos vamos a ir de aquí, porque si todos los que estamos, que hay políticos, abogados, fiscales, jueces, miembros de organizaciones de derechos humanos, todos queremos que se reforme y todos estamos convencidos de ello, esto se va a reformar otra vez, todavía ya hace 4 años, pero yo soy así también positiva y antes o después se terminará reformando. Yo también quiero saludar a Jun, no sé si se acuerda, pero compartimos mesa en Rivas Vacía, Madrid, junto a Almudena Grande, en defensa de la mujer, en los días esos de la mujer. Y también saludar el trabajo que estáis realizando, que son los mismos temas que venimos defendiendo en la Asociación AGE, de la que soy delegada en Francia. Y a ver si aunando esfuerzos terminamos por derrumbar completamente los muros del franquismo que todavía siguen encerrando nuestra sociedad. Dicho eso, quiero precisar que yo nací en plena guerra civil y fui una de esas niñas de la guerra que pasaron la frontera con Francia en febrero de 39. Dicho esto, también quería dirigirme al... ¿cómo te llamas? Sol. Sol. Que cuando has hablado de los niños raptados, darte una información que tal vez no tienes, y es precisar que en los campos de concentración de Francia, donde yo empecé mi vida, también se raptaron niños españoles, porque la Falange entraba por esos campos como por su casa. Y eso en AGE lo tenemos documentado y pienso que podemos comunicarlo en un mismo esfuerzo, como decía antes, para que se rompa al fin lo que fue ese muro, esa chapa de plomo del franquismo, porque me parece que es el momento de unirse más que nunca, viendo cómo se están levantando las extremas derechas por toda Europa. Y yo, eso es algo que me... que no puedo... hay que luchar. Voilà. Simplemente confirmar esa,
esa información la tenemos, lo que no tenemos es cuantificados los niños y las circunstancias concretas. Si tú las tienes, pues encantada de recibirlo. El problema es el vivo, es como a un lado de la frontera que hay, claro. Lo sabemos, tenemos algunos nombres ya. Pero cuántos en realidad. Claro. Es que me parece que es el deber de este Estado, claro, de saber cuántos niños tiene local. Sí, así es, porque muchos de los niños marcharon al extranjero. Algunos están ahí y otros. Claro, y después volvieron, pero volvieron secuestrados por la propia Falange y los volvieron a meter en este país, efectivamente. Un año de claro que sí. Solo por el hecho del exilio, pero también porque al regresar a los 18 años vino la BPS a por mí. Pasé una noche con los esos señores de la gabardina y del sombrero. Y después me metieron al Servicio Social de la Mujer, que viene a hacer lo que ha dicho yo, el patronato ese, que era endoctrinamiento fascista y nada más, con papeles retirados, imposibilidad de retornar a Francia, fin, secuestro. Hola, buenas tardes. Me llamo Florent Dimas, pertenezco también a AGE, soy delegado en la región de Murcia, también pertenezco a Podemos y también estoy en la asociación ANEMOI, colectivo de militares demócratas de España, y de la asociación civil Milicia y República, de la cual también está aquí nuestro presidente, que también ha venido, que es el exteniente del arma de ingenieros, Luis Gonzalo Segura, expulsado de las Fuerzas Armadas precisamente por denunciar la impunidad en las Fuerzas Armadas. Yo quería destacar, primero felicitar a los convocantes de esta estupenda mesa redonda y a todos sus componentes, y dar también las gracias a Podemos por haber puesto aquí toda la infraestructura, y quería señalar, me pondré de pie para que todos nos veamos, es que a mí quería señalar pues un poco apuntando y reforzando lo que se ha dicho aquí en la mesa, que creo que es la idea, o una de las ideas fundamentales con las que nos deberíamos de ir de esta reunión, y es la importancia de la impunidad para comprender el momento actual español. O sea, no hay una separación, no hay un divorcio entre la impunidad del franquismo y la impunidad del año 2018. Sin la impunidad del franquismo no se podría entender lo que está sucediendo actualmente en España. Por eso, como muy bien se ha dicho en esta mesa, el tema de la impunidad no es un tema que afecta únicamente a las víctimas del franquismo ni a las personas que estamos sensibilizados. Afecta a toda la sociedad española. Porque ya la impunidad del franquismo, que empieza a partir de la muerte de Franco, aunque los hechos son muy anteriores al inicio de la guerra civil, son percibidos por la sociedad en su colectivo con el silencio. Es algo como si no hubiera pasado. Entonces, claro, es muy fácil la impunidad sobre los crímenes que nadie conoce. Por eso es tan importante, al propio tiempo, para reivindicar la lucha contra la impunidad, hay que reivindicar antes el reconocimiento de los crímenes franquistas. Si no, una cosa no lleva a la otra. Y para terminar, y para que entendamos el momento en que nos encontramos, habrá que señalar una serie de incoherencias que se han producido en nuestro país. Estamos como estamos también gracias al desmontaje que se ha hecho de una ley que era manifiestamente eficaz y eficiente, que era la Ley de Justicia Universal, como muy bien ha señalado. Pero ¿quiénes han sido los que han desmontado la ley? Partido Socialista y Partido Popular. El primero, es decir, parece ser que se sustenta la idea de que es el PP. No, la empezó el PSOE en su última etapa de gobierno. Fue el primero que puso condicionamientos y excluyentes para el ejercicio de la lucha contra la impunidad. Y sobre esa alfombra que el PSOE extendió, anduvo después mejorándola, o mejor dicho, empeorándola, el Partido Popular.
Por eso se han ido retirando, se han ido sacando fuera del terreno judicial unos temas que, de no haber el Partido Socialista y luego el PP haber creado esas exclusiones, hubieran seguido naturalmente su proceso judicial y ya hace años que se habían producido sentencias condenatorias sin duda alguna. Es decir, pienso que es muy importante que sepamos quiénes son los agentes responsables de la situación que tenemos en este momento, porque además esto nos lleva a otra incoherencia, de aquí acabo. La incoherencia que representa para el grupo socialista en el Parlamento la reciente presentación de una proposición de ley por la cual intentan, realmente es una proposición de ley de autocorrección de la ley de la memoria histórica, de la que no se ha hablado aquí, pero ha estado campando en la idea general. Es decir, una ley de la memoria histórica que todos conocemos cuáles son sus carencias, que tiene algunas cosas positivas, pero que las importantes no las contemplan, no da solución. Y además sirven de coartada, o han servido de coartada para el órgano supremo de justicia. El Tribunal Supremo ha servido de coartada para el archivo, para. Primero, se ha creado una jurisprudencia que es el gran problema, ¿sí? No se ha dicho aquí. El gran problema que tenemos para el ejercicio de la justicia universal, para los restos de la justicia universal, es eso que acabo de decir precisamente. Es decir, que hay jurisprudencia de archivo. Y entonces, todas las iniciativas que se han hecho después de esa jurisprudencia van todas a vía muerta, todas al sobreseimiento y al archivo. Y van a seguir yendo. Pero pienso que igual que van a seguir yendo, ya sabiendo de que no van a tener viabilidad judicial ninguna, porque ya hay jurisprudencia y contra eso no se puede luchar, es imposible, pero el propio ejercicio de de las querellas que se están presentando, tiene un aspecto muy positivo y yo animo a que se sigan haciendo. Porque eso crea una conciencia social a través de los medios de comunicación de que el elemento obstruccionista es el propio sistema judicial y legal español que tenemos aquí. Nada más y muchas gracias. Yo creo que podéis ir contestando también vosotros si tenéis cosas que decir, hasta que se os ocurra alguna pregunta. Bueno, Pinas, pues has dicho muchas cosas. Yo sí separaría los ámbitos de los tribunales del legislativo. No es que no vaya a salir causas por la jurisprudencia, porque puede ser. Las reformas hay que trabajarlas en el Parlamento. Y ese es su ámbito, y la jurisprudencia no solo no tiene por qué ser un impedimento, sino que incluso, y no hacemos un buen análisis jurisprudencial, las dificultades que plantean pueden fundamentar reformas, que es lo que ha pasado a la justicia universal. Como la ley permite, como los tribunales aplicaban la ley que estaba y no se puede hacer otra cosa, la invirtieron. Pero todo puede permitirse. Una buena reforma. Y sobre lo que puedo, no, bueno, el Tribunal Supremo, respecto a los crímenes del franquismo, está la resolución del 2012, no sé si te referías a esa o no, supongo, y ahí la tenemos, pero es que da lo mismo, pero si se puede, se va a intentar, yo creo que con jueces valientes y al margen del ámbito actualmente, si se puede, los tribunales españoles tienen que aplicar normas internacionales y jurisprudencia internacional, y hablamos de crímenes internacionales. Lo que no podemos admitir es que sigan poniendo que una tortura fue un hecho aislado una noche en un sitio, como si Miguel Niño apareciera ese día por aquí por primera vez en su vida y el último, porque no fue así, porque no es un asesinato de una persona o un crimen aislado. Hay un contexto, es un crimen internacional, y lo que tenemos es que exigir a los tribunales nacionales que apliquen las normas internacionales también. Y antes o después, con el cambio de ley, sin cambio de ley, son ámbitos diferentes de justicia universal, desde las acciones judiciales que se desarrollan en España actualmente por los crímenes del franquismo. No aplicamos justicia universal porque son hechos cometidos en España, sí en Argentina. Son ámbitos paralelos que deben de concurrir, pero distintos.
y cada cual tiene, cada ámbito tiene sus dificultades y hay que afrontarlas en los distintos ámbitos. Pero yo creo que sí que avanzará y se podrá antes o después, y lo vamos a ver todos los que estamos aquí. Yo también lo creo. Quería aclarar sobre este asunto porque es verdad que es uno de los temas sobre los que está girando las posibilidades o las no posibilidades de acceso a la justicia, la resolución del Tribunal Supremo del 2012. Esa es una resolución en el proceso a Garzón, es una resolución que exculpa a Garzón, pero que plantea que los procesos que él había iniciado no había lugar a ellos porque estaban prescritos y porque estaban amnistiados. El problema es que existe esa jurisprudencia, pero también existe una jurisprudencia internacional que ha afirmado que los crímenes contra la humanidad ni prescriben ni pueden ser amnistiados. Y existe otra jurisprudencia de ese mismo Tribunal Supremo relacionada con el proceso argentino a la que me he referido yo antes, que explica que las leyes argentinas de impunidad, o sea, la ley de obediencia debida, etcétera, etcétera, no son aplicables a crímenes contra la humanidad, y eso lo dice también el Supremo Español, y dice también que no prescriben. Entonces hay jurisprudencia en todos los sentidos, y se trata de cómo se trabaja para hacer eso. Y no solamente eso, también el Tribunal de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha llamado la atención a España diciendo que su ley de amnistía es contraria al derecho internacional de los derechos humanos, blanco sobre negro. Y el informe de Pablo de Grey sobre el cumplimiento de los derechos humanos en el Estado español le pide al gobierno español o la modificación de esa ley o una interpretación que excluya los delitos de lesa humanidad de ese tipo de ley. Eso es lo que nosotros llevamos al Congreso. Nosotros llevamos al Congreso una proposición de ley que tenía renglón y medio, que decía exactamente no se puede aplicar la ley de amnistía, no entrábamos a valorarla. Decíamos, no es aplicable a crímenes contra la humanidad, según se recoge en la prudencia internacional, etcétera, etcétera. Eso, a eso es a lo que votó en contra el Partido Socialista, que no se lo perdonaremos en su vida. Ese es el asunto. Entonces, efectivamente, si nosotros generamos un movimiento es para conseguir que a eso se le dé vueltas. Hablando de legislación, y visto que acabo de encontrar que tengo el auto por el que un juez que se llama Pedro Antonio Domínguez Morales decide que mi querella contra Billy el Niño debe ser archivada. Os voy a leer los motivos para que se entienda por qué, si hay con esa jurisprudencia o sin esa jurisprudencia, la posibilidad de moverla, porque es absolutamente insostenible. Dice este, digamos, señor, que se han examinado el escrito de querella presentado y la documental que se adjunta, y a la vista de lo ya apreciado en la Audiencia Nacional en el auto 30 de abril de 2014, en el rollo no sé cuántos, procede a declarar, en aplicación del artículo 131 del Código Penal, la prescripción de los hechos. A mayor abundamiento, los hechos no constituyen delito de lesa humanidad, por más que los hechos descritos en ella constituyan delitos de tortura a detenidos por un grupo determinado, aislado y concreto de funcionarios policiales, al no constar que las mismas fueran parte de un ataque sistemático y organizado de ataque a un grupo de la población. Se está hablando de algo aislado cuando existían tribunales especiales de represión política, una policía política especializada en la persecución de lo, cuando tienen
En Argentina, 62 querellas contra Billy el Niño. Y es un hecho esporádico de un funcionario. Eso jurídicamente es insostenible. Y no se juzga porque no se puede juzgar y no condenar a una persona que ha llevado adelante ese tipo de acciones, que es uno de los crímenes internacionalmente reconocidos como algo que ofende a la humanidad. Entonces, claro que hay recorrido en el terreno jurídico. Es más, desde mi punto de vista, el principio y el fin de todo el recorrido es el jurídico. De los tres principios, verdad, justicia y reparación, verdad, la que yo quiero es una verdad jurídica. No quiero que se escriba una historia oficial del régimen franquista. Yo quiero que esa verdad jurídica diga que el régimen franquista fue un régimen criminal fascista y que eso nos evite tener que soportar fundaciones Francisco Franco, condados de Franco, calles dedicadas a criminales de guerra, fundaciones, etcétera, etcétera, presupuestos del Estado financiando ese tipo de cosas. Esa es la verdad que yo quiero. Y la reparación que yo quiero es que anulen mi condena, porque yo sigo siendo un delincuente y a mucha honra. A mucha honra, porque soy un delincuente por enfrentarme a un dictador asesino. Las víctimas y esas dos cosas solo se consiguen con justicia. Con justicia. La gente que piensa que este proceso se puede resolver por una comisión de la verdad, o por una reparación de 8 duros a nosotros nos dieron una reparación, no recuerdo ni de qué era, creo que la recogieron 18 personas, 18 presos políticos, porque era un insulto. El que piense que se puede, a gente que ha estado 6 años de su vida en la cárcel, como es mi caso, y otros que estuvieron 20 y tantos años en la cárcel, que se les puede reparar a partir de darle un dinero. Es la peor de las ofensas que nos han hecho. Un titulito que decía, usted defendió la democracia, y nos lo dio gente que estaba debajo de la cama en el mismo momento que a nosotros nos juzgaron. Y esa banda de sinvergüenzas son los que hoy están dirigiendo este país. Preguntarte, porque has hablado del trabajo esclavo y de las empresas del IBEX. Yo creo que fue antes de ayer, estuvimos reunidas hablando, y yo tengo el convencimiento, visto desde afuera, que para mí la memoria histórica es algo sentimental y no soy nada experta, visto desde afuera no lo entiendo. Es decir, yo no puedo entender lo que estáis diciendo, el por qué un Estado democrático no hace una reparación algo tan evidente y tan claro como que hay gente en fosas, ha habido torturas. Y eso me ha llevado a pensar que hay algo detrás de todo eso. Que este no es un Estado democrático. Está construido sobre el IBEX 35. Y con la condición de que no se tocara el aparato de Estado de la dictadura, que era la garantía de continuidad del IBEX 35 y 34. He llegado. No hay ningún misterio. Porque realmente, es que si tú no lo miras bajo ese punto de vista, es que no tiene lógica. Entonces, ese IBEX. Sí, tiene lógica. Esos patrimonios incrementados gracias a la incautación de empresas, de terrenos, de patrimonio tremendo que se encontró en la guerra. Todo eso tiene que ser la causa. Y tocar eso, los que lo estáis tocando de una manera, digamos, más oficial, y los que nos acercamos, tocar eso es que estamos metiendo el dedo en el ojo del poder económico de este país. Es mi percepción, que lo comentábamos. Nada más. Y cuéntese un poquito, porque leí en una ocasión una lista de las empresas
que era apabullante, que emplearon mano de obra esclava. Era impresionante. Empresas y el propio, la propia iglesia, los propios ayuntamientos, el ejército, pero principalmente lo que más afecta es estas empresas que se han lucrado, porque son, pues eso, dragados y construcciones es ACS, ¿no? Pues viene derivado de las empresas que estuvieron construyendo el canal, vamos, una de las empresas, una de las obras, el canal del Bajo Guadalquivir, entre Canales y Tábora, que ahora es Acciona, era el otro de los que estaba construyendo el canal de los presos. OHL es la heredera de Duarte, que era la que estuvo construyendo el Valle de los Caídos, con la famosa imagen, la fotografía esta que tiene puesta. Después, por eso era la discusión que tenía yo con Carlos, con Carly, porque él, como era además tan tremendo, decía, no, no, vamos a por estas. Y decía, es que tenemos miedo de cepillarnos toda la querella argentina si tocamos esto. Porque tú puedes ir contra Vivian Niño, como hacen así, pues da igual. Pero si de casualidad va la cosa para adelante y vienen a por Florentino, vienen a por Nascoplovic, etc., y sale todo esto a la luz y empiezan a sacarse todos los flecos, pueden coger y hacer con su llave clac. Y dice, cierras eso. Ya sabemos el poder que tienen estas empresas. Entonces, ahí estaba la discusión, por eso se nos fue retrasando, porque nosotros decíamos, vamos a por las estatales, que bueno, porque tú le dices a ENA que el helipuerto de Avilés empezó a construirlo los presos, que la base aérea de Villarrubla está hecha por los presos, el aeropuerto de no sé qué, y te dicen, bueno, no sé qué, no sé cuánto, pues eso, sale ahí a la luz y todo eso, pero como al final, bueno, también eso es un tema jurídico sobre la posibilidad de reclamaciones o no por parte de los herederos, o sea, directamente los que tienen derecho a una indemnización es la víctima. Entonces ahí entra eso, pues un juego que, bueno, pues, nos daba mucho miedo, o sea, a Carlos, ¿no? Pero a nosotros no nos daba miedo nada. Pero nos daba, sinceramente, o sea, un terror horroroso de que nos pudiéramos cepillar la querella, además porque estaba teniendo una actividad en ese momento, pues eso, persiguiendo a Martín Villa, etc. Entonces dijimos, vamos a dejarlo y vamos a abordarlo más adelante. Pero sí, efectivamente, si es que todo lo que hemos estado aquí hablando tiene un nombre que se llama dinero. El robo de niños acabó con dinero. Los trabajos, porque, bueno, una de las cosas, al final, como era tan rentable, los presos, o sea, lo que es ahora el trabajo de los presos, pero el mismo trabajo que estaban haciendo los presos políticos, acabaron haciéndolo también los presos comunes, porque es que es un chollo. Tú no lo pagas. Encima, dice, la manutención me la paga la empresa que está, y encima voy a cobrar de ellos una parte, por eso las ETTs actuales, ya te digo, que es el origen. Además, un trabajador, lo que decías, tranquilo, muy... No, tranquilos no, pero como al final tienes esa impunidad de utilizar la fuerza, pues te pegan un garrotazo, te dejan doblado o te sacan de allí y dices, que otra de las cosas es que la situación de los presos iban voluntarios a los trabajos, pero porque en las cárceles se morían. Entonces allí malvivían, pero vivían. Y entonces eso, entre coger y decir morir de todas las enfermedades que se estaban produciendo y de hambre, que no te daban ni siquiera de comer en la cárcel, era elegir entre morir o irte a trabajar a picar piedras, de la forma que sea, y bueno, pues al menos no sé si saldré mañana, pero sé que mañana he salido. Esto, al final, como es, si todo en esta vida, el dinero es lo que lo marca. Sí, porque lo de los niños ha terminado siendo un gran negocio.
terminado siempre, el dinero estuvo por debajo en mayor o menor medida, ¿no? Lo que decíamos antes, hay muchos motivos, muchos móviles, pero es verdad que el dinero finalmente pues bueno, fue el móvil más relevante, sobre todo ya después en la democracia, y hubo gente que se enriqueció muchísimo, claro, con todo su fortuna. Bueno, yo solo voy a decir una cosa porque no, con tanta gente que sabe tanto, no. Realmente, lo primero es agradecer que estéis aquí, a Podemos, que ya hemos hecho cuatro, es la cuarta, ¿no? De cultura que hacemos de la memoria histórica, ¿no es la cuarta? Sí. Bueno, ¿va a haber más? Seguro, sí. Ah, vale. Eso igual ya vosotros, ¿no? Yo no tengo mucho que decir. Sí, a esta señora decirle que es que aquí no hay democracia. La llaman así, yo cuando alguna gente como, bueno, como Maruenda y esta gentuza dice, esto es un Estado de Derecho, ¿de dónde? No existe. Ese es uno. Y el segundo, la frase de atado y enatado era la educación en los niños para que no supieran nada, porque tú coges una persona de mi edad, 10 años atrás, 10 años arriba, 40, y esa gente no los han educado, no saben nada. Entonces tú le coges a un chaval joven de 50, de 40, ah, y eso, como dice el tonto esta mamá, eso es una historia muy antigua. ¿Cómo que va a ser muy antigua? Eso hay que pasar hoja, pero si no lo has leído, ¿cómo vas a pasar la hoja? El problema de atado y bien atado era eso. Eso, y de democracia, nanay. ¿Es verdad? Bueno, yo iba a seguir la idea que ha dicho esta señora. Primero felicitaros a los cinco, porque me ha encantado las cinco intervenciones. Pero también quería, aparte del sistema judicial, que vamos, en el que se han centrado todas las intervenciones prácticamente, quería remarcar la importancia del sistema educativo para las futuras generaciones, ya que son los que van a seguir este... Vamos, visto los años que estamos tardando en recuperar la memoria y la verdadera historia, pues creo que al final nos van a tocar a nosotros, de mayores, y ya estaremos, creo, bueno, esperemos que no, pero... Y para ello, bueno, yo promociono, creo que no va a hablar nadie más de no. ¿Va a preguntar alguien más algo? No. En la universidad, yo soy del 90, ¿vale? Y hace poco estuve en una conferencia de los exiliados del franquismo en Latinoamérica. Y hubo tres personas solamente de público, en una sala de grado, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el tema? De que yo soy la única persona que, con el tema de Yúmeres, ¿verdad? Sí. Hay que crear nuevas iniciativas. Estoy creando un intento, un comienzo de archivo de memoria oral de los represaliados del franquismo en la ciudad de Santander. Entonces, por favor, lo vine al homenaje de Manuel de Cos, lo difundí. Estaría muy bien para las futuras generaciones que sepan lo que ocurrió verdaderamente, y todos los testimonios importan. Todos los testimonios, aunque se guarden en un archivo, que después podrán hacer lo que quieran con ellos, pero han pasado por un archivo, es una institución oficial supuestamente, pero en estos tiempos creo que aún así, aunque se puedan perder, aunque es importante recogerlos. Y nada más. Te doy la enhorabuena y te lo agradezco, porque precisamente uno de los principios sobre los que se fundamenta la impunidad es ese silencio, ese olvido y ese callarlo, y desgraciadamente pues se nos ha ido muchísimas de las personas que nos podían contar y hubieran podido ser incluso utilizado esos testimonios para poder refrendar y poder ratificar este estado criminal que inició en Patas Cortas, pero que continúa... Pero que murió en la cama, ¿eh? Patas Cortas. Sí, pero que continúa todavía porque, como decía ella, está todo atado y bien atado. Si empiezas a tirar, incluso dentro de los propios partidos llamados de izquierda, de sus representantes, casi todos han tenido su pasado falangista y franquista bien sustentado, porque desgraciadamente, y volvemos a hablar del dinero, es muy habitual, yo no voy a entrar a discutir ni temas de por la parte de Podemos, pero habitualmente las personas que han llegado a la política
no eran unos muertos de hambre. Bueno, pues como están diciendo, a la calle a trabajar, imagino, ¿no? A la calle. Vale.